Chicos y chicas, bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Y estáis aquí seguramente para resolver un triángulo rectángulo cuyos lados son fracciones. Venga, pues yo os doy lo que queréis. ¿Queréis esto? Yo os lo doy. Este es nuestro triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados y no conozco la hipotenusa, pero sí conozco el valor de sus catetos. Y por ejemplo, un cateto vale un medio metro y otro cateto vale, por ejemplo, 2/3 de metro, ¿vale? Pues vamos a calcular esto, vamos a calcular el valor de la hipotenusa. Y el valor de la hipotenusa va a venir dado por la siguiente relación, que es el teorema de Pitágoras. Bueno, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, 2/3 al cuadrado más 1/2 al cuadrado. Y ahora lo que hago es pues hacer estas operaciones. Chicos y chicas, si tenéis problemas con las potencias y las ecuaciones, operaciones de fracciones con potencias, por favor, id al enlace que hay aquí y aquí y veréis cómo se resuelve esto. Bueno, pues esto será 4, 3 por 3, 9, más 1/2 por 1/2, pues un cuarto. Y ahora opero esto. Vuelvo, tengo que decir otra vez que si tenéis problemas con estas operaciones, operaciones con fracciones, sumas y restas de fracciones, por favor, ved este vídeo mío y veréis cómo se resuelve esto de forma fácil. El caso es que esto va a ser igual a 36 de denominador y 4 por, bueno, pues esto va a ser 4 por 4, 16 más 9. Y esto es lo mismo que, pues esto va a ser igual a 25 y esto va a ser igual a 36. Y lo que voy a hacer ahora va a ser poner bajo el signo de la raíz ambos miembros. Así que voy a hacer lo siguiente: x al cuadrado igual a 25 partido de 36 raíz de esta fracción. Y esto será igual a raíz de 25, raíz de 36. Bueno, pues mirad qué bonito, chicos. Raíz, bueno, esto puedo escribirlo así. Raíz de 25 y raíz de 36. Y 5 por 5 es 25 y 6 por 6 es 36. Así que directamente puedo escribir que x es igual a 5... dividido entre 6 por 6, 36, pues 5 sextos metros. Esta sería nuestra solución. Pues se ha terminado. Dejadme que encuadre un poco la solución. Se ha terminado este ejercicio de hallar la hipotenusa dados los catetos que están expresados con fracciones. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a mi canal. Venga, hasta pronto, adiós.